Good evening, students. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, en unos 5 minutos más iniciamos para esperar que estén todos los compañeros, okay? Okay, teacher. Okay. Bueno, aprovechita su clase, que todo le vaya bien, que todo le vaya bien. Hello, good evening. ¿Alguien por ahí? Good evening. Good evening. Good evening. Buenas noches. Solo quería probar el micrófono. Tengo unos audífonos que me oye por ahí. Sí, se escucha. Escucha bien. Se escucha bien, bien y claro. Sí, le escuchamos. Ah, excelente. Clarito como el agua la escuchamos, Luis. Ah, excelente. Muchas gracias. Gracias. Okay. Okay.
Okay, good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. ¿Cómo estamos? Muy bien. Cansado del trabajo. Excelente. ¿Me escuchan? Con ánimo. ¿O soy yo que no les escucho? Estamos, teacher. Creo que no les escucho, permítanme. Hola, hola. Hola. Hola, teacher. No. Hola, teacher. Creo que no les escucho a ustedes. Amén. Hola. Hello, hello. Okay, hoy sí les escucho. Hello. Okay, hoy sí. Creo que es lo que tenía en los audífonos y ahorita los desconecté, no había configurado la aplicación. Ok, perfecto. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, gracias. Okay. Excelente. Bien. Ya listo. ¿Listos para la clase? Ready. Yes. Ok, that's perfect. That's very nice. Vamos a iniciar, al igual que todas las otras veces, ¿verdad? Siempre va a ser necesario que podamos mencionar present cuando yo mencione el nombre de ustedes, ¿ok? Okay. Vamos a ver si me ayuda con el micrófono. Para cuando... Okay. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Okay. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Okay. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Okay. Carlos Grifredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Maricela Melgar Castro. Present. Ok. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Creo que él no iba a estar, teacher, en el grupo, escribió algo. Ah, fíjense que yo como no he estado. Solo decía Henry, no dijo el nombre completo, pero entiendo que él es. Como en realidad he estado en otra clase, no había revisado. Ok, perfecto. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñada. Present. Very nice. Juan José García Vargas. Present. Excellent. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Excellent. Una second.
Okay. Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Okay. Present. Nelson René. No, ¿verdad? Nelson, ok, perfect. Ahí creo que a todos los mencioné. Muy bien. Ok, students. Vamos a ver qué recordamos de la clase de ayer. Ayer tuvimos una práctica, ¿verdad? Prácticamente una evaluación de lo que vimos durante la primera semana, podemos decirlo, de los primeros 5 días de clase, ¿verdad? Hicimos una parte práctica donde pudimos evaluar lo que hemos visto utilizando los possessive adjectives, possessive nouns. Ok. Vamos a ver si hay alguna duda aún sobre estos temas o estamos ya claritos. Ya nos quedó como la agua del río hacia el water, ¿verdad? Que decía Juan. ¿Ok? Sí, yo creo que, teacher, aquí más que todo es de practicarlo, ¿verdad? Para que nos vayamos acostumbrando, sobre todo. Correcto, correcto, es muy bien. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda o estamos claritos? No. Leo. Ok. De mi parte, claro, claro. Ok. Vamos a ir a trabajar ahorita, ¿verdad? Vamos a ir a trabajar en parejas. En una actividad. Donde ustedes simplemente lo que se van a encargar es de crear preguntas, ¿verdad? Preguntas utilizando los adjetivos posesivos o utilizando, ¿verdad? El possessive noun, que se recuerdan del possessive noun que vimos ayer, ¿verdad? ¿Cómo se utilizaba el possessive noun? Ajá. Agregando el apóstrofe, ajá, y la S. El apóstrofe y la S, ¿verdad? Después de apóstrofe, que... ajá. Con el nombre, con a quién uno se refiere. Ok, ¿verdad? Con el nombre. Por eso se llama possessive noun, porque se utiliza exclusivamente con los nombres, ¿verdad? No con los sujetos, sino que solamente con los nombres. Ok, vamos a ir a practicar ahorita, ¿verdad? Van a elaborar entre ustedes 5 preguntas. Entre ustedes, se van a ayudar entre parejas a preparar las preguntas y luego las van a practicar, ¿verdad? O sea, responderlas sin escribir nada. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo trabajo con Lucía Milagro, por ejemplo, ¿verdad? Mejía. Si yo trabajo con ella, ¿ok? Le digo, Lucía, pongámonos de acuerdo y hagamos 5 preguntas, ¿verdad? Utilizando el possessive adjective, otra utilizando el possessive noun, ¿verdad? Utilizando
algunas de las otras cosas que hemos visto en la clase, ¿verdad? ¿Qué más hemos visto en la clase? Preguntas positivas, con afirmaciones, perdón, y negaciones. Ok, oraciones afirmativas y negativas. ¿Qué más hemos visto? Como aprender a deletrear. Deletrear, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Ajá, recordemos, ¿qué más hemos visto? Veamos el cuadernito. Los adjetivos posesivos, ¿verdad? Adjetivos posesivos, muy bien. Your, his, her, his, our, they, my. Ok, muy bien, excelente. Ocupaciones. Las occupations, muy bien, excelente. ¿Qué más hemos visto aparte de eso? Un corto diálogo. Ok, muy bien, conversaciones cortas, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, vamos a utilizar eso para hacer preguntas. Vamos a hacer entonces entre Lucía y yo un ejemplo, ¿verdad? 5 preguntas. Ahí vamos a trabajarlas ahí rapidito, ¿verdad? Lo más rápido que podamos hacer las preguntas. Y luego, las respuestas no las voy a escribir, sino que entre Lucía y yo las vamos a contestar cuando nos preguntemos. Por ejemplo, yo tengo la primera pregunta, ¿verdad? Ya la hicimos entre Lucía y yo. Y la pregunta es, are you a doctor? Entonces vengo yo y le digo, ok, Lucía, primero lo voy a preguntar yo, are you a doctor? Y Lucía me va a contestar, yes, I am a doctor, or no, I am not a doctor. Luego Lucía me hace la misma pregunta a mí y yo genero la respuesta. Sin escribir, ¿verdad? Sin escribir. Simplemente que la respuesta salga automáticamente de nuestro cerebro. ¿Ok? ¿Me explico? Sí. Serían diferentes entonces a las que hicimos ayer, al final. Sí, ayer, ¿cuántas quedamos pendientes ayer al final? 3, ¿verdad? ¿Qué eran? 3 eran, ¿verdad? 6. 6 hicimos. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pero es que ayer no la, si la respondimos o no la respondimos. No, dijo que hoy la íbamos a revisar. Ah, pues yo estaba equivocado que las habíamos respondido. Ok. Ustedes hicieron las preguntas, pero no las respondieron, ¿verdad? Sí, es que sí. Fueron 2 ejercicios. O sea, el primero era de corregir los errores que estaban mal. Por ejemplo, había una que decía we am. Ajá. Y okay. La otra era de formular preguntas y responder. Ah, no, pero es que ustedes me están hablando de la evaluación. No. De la evaluación que tenía el módulo, acá en el libro, ¿verdad? Sí, no, sí, trabajamos. Los ejercicios del libro, del PDF. Ajá, ¿sí? que es el ejercicio 3 y el ejercicio 4, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, son los de la página 18. Sí, correcto. Esa es una pequeña evaluación que tiene el libro sobre lo que hemos visto en la unidad. Eso ya lo vamos a revisar. Ok, pero ese es diferente. Ahorita lo que quiero es otras 5. No vayan a poner las que tienen en el libro. ¿Verdad? Sino que pongamos otra, ¿verdad? Porque ahí ya tienen la respuesta. Pongamos otra. Solamente la pregunta. La respuesta la vamos a dar entre ustedes. Y luego venimos a revisar esa parte que quedó pendiente. Ok. Permítame que la pareja que estaba con Carlos. Creo que no está. Ok. Si era con Carlos Carvajal, era yo, pero no sé si a otro Carlos se refiere. No, ahorita como esta otra nueva actividad, entonces van a ir diferente. Ok, vamos.
hacer es irnos a la anterior, a la de las preguntas cortas. Adjetivos posesivos, ajá, es la que todos estudiamos. Ajá, porque yo entendí ahorita que lo que vamos a hacer es hacernos preguntas y contestar, así, sin escribirla, solo como este, por dar un ejemplo, are you student in the class English? Yes. Are you Carlos? ¿Verdad? Yes, we are student. Sería la dirección de Pedro, ajá. Uh-huh. Y así vimos. Yeah. Y cuando el nombre termina en S, solo se le agrega el apóstrofe. Okay. No la S final. Y de ahí se puede combinar eso con todo lo que hemos visto. Okay, vamos a intentar, porque sí. Si no, estamos perdidos. Hola, hola. Hola, Idalia. Hola. Me sacó el tema, tengo mal la señal. Sí, no lo noté. Hola. No, aquí. Esto sería. Vale, ¿cuál otra podemos poner? La que yo le dije, ¿verdad? ¿Cuál puede sería? Ser la Kishia. Are a psychologist? You are a psychologist. Sí. Are you a doctor, verdad? Mm-hmm. Esa sería la segunda pregunta que estamos formulando. No sé si le parece, si hacemos uno como con posesivo, ¿verdad? Uh-huh, podemos hacerlo. Dios. ¿Otra pregunta? Are you... in the party? Okay. Okay. Pueden utilizar cualquiera de los demás sujetos, ¿verdad? También para no solo utilizar you. Vaya, profe. Okay. Ya viene molestando a este teacher, dicen ustedes. Vaya, debe ser otra pregunta. Is he a teacher? Is he a teacher? Yes, I am the teacher. Soy profesor. Yes, okay. La pregunta es, is he a teacher? Okay. Yes, she is a teacher. She? No, is a teacher. She or he? Ella dijo she. She dijo. He. He dijo she. He. He no, escucha. Is he a teacher? Ah, okay. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Yes, he is a teacher. Okay. No, he is not a teacher. Okay, very nice. Vaya, hágame otra pregunta. Okay, ¿Hello? Hola. ¿Qué pasó? No. Ah, es que Luz Javier. No. ¿No le contestan? No. Sí. Perfecto. Lo voy a agregar entonces a otro grupo.
Ok. Sería, quiero ver, vamos a ver, vamos a ver. Are they, Pedro Amparo? Yes, sería yes, they are Pedro Amparo supervisor. Nosotros no somos doctores porque hablamos de un grupo en específico. Ahí quiero ver. Are we students? ¿Cómo? Are we students? Eso puede ser una. Sí. ¿Qué es? I am students, sería. Yes, we are students. Que me desconecte. ¿Cuándo llevamos hasta ahorita? Tres. Ahorita sería. Mami. Sí, mami. Are you, ¿verdad? Are you, para que contestemos allá. Hey, are you? Esa es la diferencia. No. O sea, siempre va una pregunta. Ajá, pero solo que ahí no utilizamos el signo de interrogación, pero sí está haciendo una pregunta. Porque sí, de ahí venimos y contestamos. Ajá. De ahí venimos y estamos contestando, ¿verdad? My name teacher is Jonathan. En el caso mío, el que yo coloqué. Sí. Entonces yo decía, en la cuarta pudiese ser Helen's nacional, o sea, nacionalidad de Helen, quería decir. No sé cómo se pronuncia. Nationality. Nationality. Thank you, teacher. Okay, y en la oración anterior que tenían, teacher's name, ¿verdad? My teacher's name es. My teacher's name, sí. Ajá. Ajá. Sister is Blanca. Is he your son? Yes, he is my son. Llevamos siete. Sí. ¿Cuántas llevan? Siete. Entre las dos. Ok, pero pueden hacer las cinco entre las dos y practicar la pregunta para tener la respuesta de parte de una cada una, ¿verdad? Ah, la idea más que todo es que practiquen el speaking. Ok. Ah, pues ahorita vamos a practicar eso. Sí, las que ya dijimos.
Qué bueno que se conecta, teacher, que estamos aquí con una duda, fíjese, teacher. Sí, sí. Y qué bueno que estamos haciendo el ejercicio porque realmente ya en la práctica, en los adjetivos posesivos, cuando se hace la pregunta, sí estamos en dudas cómo se formula la respuesta. Okay. Por ejemplo, estaba aquí hablando con Marvin y, por ejemplo, si él me pregunta, ¿es tu nombre Juan, verdad? La pregunta tiene que ser, are you, aquí tengo que poner, escribir primero, name Juan o are you Juan name? No. De la forma que yo se la dije fue are you Juan's name. Uh-huh. Ok, perfect. Ok. Está bien. Como ahora, estamos preguntando por un nombre, uh-huh, ¿verdad? Entonces es Juan. Singular, ¿verdad? Juan name. Uh-huh. ¿Qué, entonces, ¿qué verbo to be utilizamos para hacer una pregunta con singular? ¿Qué verbo to be? En singular. Ajá. El she is you. Ok, no, esos son los sujetos. ¿Qué verbo to be? Is. Ah, entonces, como estamos hablando de un nombre, is uh-huh your name Juan? Uh-huh. ¿Es su nombre Juan? Is your name Juan? Ah, sí, aquí estuvo mal, no era art, tiene razón. Is. Uh-huh. Is your name Juan? Y ya no ocupa poner el posesivo, ¿verdad? Porque ya le está preguntando, is your Juan, is your name Juan? Ajá, entonces la pregunta es con posesivo, es porque estamos ocupando your, ¿verdad? Is your name Juan? Sí, correcto. Ok, entonces, ¿y la respuesta? ¿Cómo sería? No se contesta en posesivo. ¿Cómo no? Sino que se entonces tengo, entonces yes, my name is Juan. Yes, ¿verdad? My name is Juan. My. ¿Y si es en negativo? Si él me no, my name is not Juan. Is not Juan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando name de uno, ¿verdad? Un nombre. Ahora, okay, si yo dijera your names, con el sonido, ¿verdad? Sí. Names, sus ahí nombres. Ya no podría ser is. ¿Por qué? Porque ya estoy diciendo nombres. Uh-huh. Entonces ya tendría que utilizar are. Ok. Sí, aquí ahí nos fuimos solo con la primera parte mal, realmente, ¿verdad? Pero sí que está muy claro cómo también tenemos que contestar porque nos teníamos dudas. O sea, si formulamos la pregunta en pues como posesivo, también tenemos que contestarla como posesivo, ¿verdad? O correcto, sea, porque le están preguntando por la posesión. Ahora, todo depende. Si le están preguntando, por ejemplo, directamente a usted, le dicen, is your car, por ejemplo, si es su carro, claro, usted en vez de contestar con your, va a contestar con my, ¿verdad? Sí, claro. Ok, ahora, si yo le digo a usted, is Jonathan my name, entonces usted me contestaría, entonces, yes. Your, sí, your. Entonces, al igual que cuando utilizamos I y you, ¿verdad? Que van contrarios. Ajá. Si, van si contrarios. Your es la pregunta, my es la respuesta. Si my es la pregunta, your es la respuesta. Uh-huh. Solo en esos dos. Con los demás, si les preguntan con his, la respuesta es con his. Si la pregunta es con her, la respuesta es con her. De acuerdo. Solo tengo una duda entonces, pero entonces en los posesivos no es como cuando estamos con los verbos normales. O sea que los posesivos, digamos, si yo hacía una pregunta con you, era are you. Ajá. Pero si yo lo hago con your, ya puede llevar antes el is. Sí, ¿por qué? Porque los posesivos no estamos hablando directamente de la persona, sino del objeto o los objetos, de las cosas o de las cosas que le pertenecen a esa persona o a esas personas. Entonces, o sea, que el sujeto ya se vuelve la persona, ¿verdad? Sí, para correcto. Poner el is o el, entonces, y el posesivo está haciendo énfasis, ¿verdad? En qué cosas es que le pertenecen a esa persona o a esas personas. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad? They are my students.
Digamos que yo tengo 10 estudiantes. Yo puedo utilizar they, ¿verdad? Como sujeto y my como posesivo para decir que ellos son, ¿verdad? Mis estudiantes. Ok. No sé si recuerdan cuando les expliqué, les dije, estos se pueden utilizar con cualquier sujeto, ¿verdad? Ya sea en la oración singular o plural, el posesivo siempre se utiliza. Todo lo que yo debo saber es si lo que estoy hablando es singular o plural para saber qué verbo to be voy a utilizar en la oración. Ahora, la otra pregunta es si formulamos siempre en posesivo. Por ejemplo, le quiero decir, la casa de ellos, ¿cómo así sería? Sí, es la casa de ellos, ¿verdad? Es una sola casa. Su casa, ajá, su casa es grande. Entonces, pero en el sentido de plural, que... ¿verdad? De ellos, o sea, la casa de ellos. Sí, de ellos, pero ahí sería con is, ¿verdad? Sí, no con claro. Porque estoy hablando de una casa. Uh-huh. O sea, que pueda que yo hable donde vive una familia, ¿verdad? Y les digo, the house is big, la casa de ellos es grande. O sea, me refiero a esa familia que vive ahí. Pero si digo esas casas, ya cambia la cosa. Ah, entonces ahí no podría ser is, sino que sería are. Their houses are big. Sus casas son grandes. Ya estoy hablando de las casas que le pertenece a cada uno de ellos. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces acá, si me refiero a la casa de unas personas que es de mis vecinos, la pregunta es, is the house is big, ¿verdad? Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, sí. Ahí la respuesta sería yes, ¿verdad? Ahí sí tengo que testar también con their, ¿verdad? Yes, correcto. Their house, okay. House is big. Okay, okay, very nice. Ahí, hoy sí estamos, creo que más. Claro, gracias, teacher. Okay, you're welcome. Hemos ido así formulándolas y respondiéndolas al mismo tiempo. Ok, perfect. ¿Han utilizado los posesivos? Aquí. Ok. Myself and Black. Y... Lo que solo ahí. En la número 3 de la parte de abajo, se supone que el que está ahí antes de dog es posesivo, pero lo han escrito mal, ¿verdad? Le hace falta algo. Sí, aquí, is it. Ah, no. Ajá, ¿verdad? Ok, entonces allá estaba bien. Ok. Is it your dog? My car is red. Teacher, aquí está el teacher ya. My car is red. My car is red. Así, el agregación. Esa es la pregunta. Sí, yes. ¿Qué dijimos que iba primero siempre en la pregunta? El verbo to be. Primero. Ajá, entonces veamos esa pregunta que tenemos primero. Le hemos puesto el my. Ah, entonces hay que cambiar la posición, ¿verdad? Primero el. Is my car red? Excelente. Para la pregunta, sí, ¿verdad? Is my car red? Esa es la duda que teníamos hace rato con la compañera. Que si podemos poner, en ese caso, el verbo to be y el possessive adjective en la misma oración. ¿Se puede? Sí, claro. O sea que yo puedo poner, is it my car is red. Ok, lo que pasa es que ahí tiene dos sujetos. Okay. It es lo mismo que decir un objeto, ¿verdad? Si usted dice car, ya no ocupa decir it. Ajá. Entonces, o dice it o dice car. Entonces sería, is my car red? Así, ¿verdad? Como la tenemos ahorita, is my car red? Sí. Pero porque car es it. Porque me sirve para hablar de algún objeto o de algún animal, ¿verdad?
En este caso, el objeto es el vehículo. Porque tengo aquí el sustantivo, no estoy usando un pronombre. Ajá. Bueno, entonces sería, it's my car is red. No, is. No, es que Manuel. El verbo to be. El is va al principio. Los verbos to be son am, is, y are. Sí. Ok, el it no es verbo to be, es un subject. Un subject, ajá. Ajá. Entonces, is my car red? Así sería. Ajá. Ah, ya. Solo es de cambiarle aquí entonces el orden. El is al principio. El orden, nada más. Yes. Ah, ok. Gracias, teacher. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Ok, excelente. ¿Cómo nos fue? Bien, podemos decir. Con dudas, pero ya las vamos a sacar. Ok, muy bien. ¿Verdad que a la hora de hablarlo se siente un poquito diferente, verdad? Así es. Ok, muy bien. Vamos a tratar de llevar tanto la práctica de speaking como la parte de escritura, ¿verdad? Eso implica que cuando nos toque ir a la parte de speaking, tenemos que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprovechar ese momento donde podemos practicar más el inglés. Para que nuestra mente se acostumbre al inglés. Porque ahorita, por ejemplo, si yo le hago una pregunta a uno de ustedes, primero recibe la pregunta, la traduce, después de traducirle, piensa la respuesta en español y luego la traduce en inglés para podérmela decir. ¿Verdad? Es correcto. Ok, eso es normal. Eso es normal, eso es normal. Pero para que nosotros podamos romper esa barrera, necesito acostumbrarme a que me pregunten algo en inglés. Por ejemplo, si yo le digo, is it my car? Usted se queda, is, me dijo, es. It es eso, ese es. Mi carro, ese es mi carro. Ah, vaya, ok. Ese empieza. Yes, it is your car. Ok, y yes, it is your, y lo traduce, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos poco a poco. Luego, usted tiene que acostumbrarse que cuando yo le diga, por ejemplo, is it your my car? Usted me responda, yes, it is your car. O no, it is not your car. Ok, entonces vamos a tratar de llevar ambas cosas. Perfect. Ok, vamos a escuchar, por ejemplo, la pregunta que tenía Nelly hacia su compañera. Vamos a ver, hágale la pregunta a su compañera. Una de las que tenía. Is your cell phone black? Yes. Sorry. Yes. No sé si creo que no le escucho muy bien, no sé si será solo yo. Es que
como que está lloviendo ahí. Ah, ok. Los audífonos que anda tienen micrófono, Jacqueline? No. Ah, ok. Entonces, tal vez si se acerca un poquito más a la laptop, ¿está con la computadora o con el teléfono? Con el teléfono. Ah, ok. Acérquese el teléfono un poco más al micrófono. Ok. Ok. Yo y presento mi flash, no presento mi flash. Ok, muy bien. La pregunta es, ¿is your cell phone black? ¿Verdad? Yes. Ok, entonces la pregunta que tenemos ahorita es... Is your cell phone black? Okay. Is your yes. Perdón. Is your cell phone black? Okay. Yo contesto la afirmativa. Yes. My cell phone. ¿Por qué? Porque me están preguntando con un posesivo, ¿verdad? Yes. My cell phone is black. Y si es negativa sería no, my cell phone is not black. Ok, esto aplica como lo que hemos estado viendo, que cuando la pregunta es con your, la respuesta es con mine, ¿verdad? Casi parecido a lo del... Bueno, parecido igualmente a los del sujeto, ¿verdad? Que cuando la pregunta es con you, la respuesta es con I, con los sujetos. Entonces, lo mismo es con los posesivos. Si la pregunta es con your, la respuesta es con mine. Ok, y luego si la pregunta es con my, la respuesta es con your. Ok, ¿is it clear? Yes. Ok, very nice. Vamos a escuchar una pregunta de las que tenga Amanda con su compañera. Ok, sería, is he your son? Yes. She is my son. She or he? He. Uh-huh. Yes. He is my son. Ok, ¿y si fuera negativa? No. He's not my son. Muy bien, excelente. Carlos, una pregunta de las que ustedes practicaron. Carlos Emilio, con su equipo. ¿No anotaron las respuestas, verdad? No. Vale, vale. Ok, eso espero que no las hayan anotado. No. Vamos a ver, Carlos Emilio. El cuadernito, enfrente, que no... ¿Tiene apagado el micrófono? Las preguntas sí había que anotar, las respuestas pero no. Pero ni las preguntas anotamos. Ah, vale, ustedes sí están, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Bueno, solo lo que me acuerdo que yo, Carlos, mi tocayo, are you doctors? Ok, ¿la respuesta? Yes. No, sus compañeros. Ah, ah, vaya. Ajá. Compañero, conteste. Yes, I am doctor. Ok, ¿la otra respuesta? No, I am not doctor. Ok, perfect. Una consulta, la pregunta también se podría, David, Andrés, Andrew, brother. Ok, creo que se escucha un perro. Si me pueden ayudar con el micrófono, porque no logro escuchar bien. En vez de usar la palabra they, también se podría ocupar David and Luis are your brother. Ok, explícame nuevamente. En vez de la palabra de usar they, se podría ocupar los nombres, ¿verdad? No sé si la pregunta estaría bien. Ajá. David and Luis are you brothers? Ok. ¿Qué va primero en una pregunta?
el are you. Ah, no, 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 no es el are you. ¿Cómo se llama la parte primera que va en una pregunta? El sujeto. Sería. ¿Cómo se llama? Recuérdense que eso ya les los expliqué cómo se llamaba. Verbo. Verbo to be, ¿verdad? Eso me lo tengo que aprender como el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí. En una pregunta con el verbo to be, el verbo to be es el que va al inicio. ¿Y cuáles son los verbos to be? No, esos son los sujetos. Esos son los sujetos. Los verbos to be, am, is, are. Ok. Cuando yo hable de verbo to be, voy a hablar de esas tres cosas, ¿verdad? Am, is y el are. Eso me lo tengo que memorizar acá. Los sujetos son I, you, he, she, it, we y they. Esos solo son los sujetos. Ok. Ahora, los posesivos son my, your, his, her, its, our, and their. Esos son los posesivos. Tengo que aprenderme bien esas tres cosas, ¿verdad? Para que cuando yo les pregunte cuál es el posesivo, no me vayan a mencionar el sujeto. O cuál es el sujeto, no me vayan a mencionar el verbo to be, ¿verdad? Ok, very nice. Entonces, ahora vuelvo con la pregunta. ¿Qué va primero en la oración entonces en la que usted me dijo ahí? ¿El verbo to be? Sería are. Ah, are, ¿verdad? Ok, entonces después del are, ¿qué dijimos que va? El sujeto. El sujeto. Entonces, si usted quiere reemplazar they, es ahí donde tiene que colocar los nombres. Ah, sería entonces are Carlos y Fátima your brothers. Ah, ok, muy bien. Voy a escribir acá. Are Carlos and Fátima your brothers, ¿verdad? ¿Sí la tienen ustedes? Es que eso es lo que estamos queriendo formularla, pero no hallábamos cómo. Ah, ok. Muy bien. Ya le voy a... Está buena, bien formulada, pero hay un detalle, ya se lo voy a explicar. Ok. Sí, Nelly. Cuando es así, hermano y hermana, se utiliza el siblings. Eso iba, se me adelantó, pero eso iba. Ahorita quiero explicar otro detalle, pero muy bien. Ok. Lo primero que les quiero decir, ¿verdad? Esta es la pregunta como ustedes la tienen. Ok, entonces, ¿are Carlos en Fátima? Es lo mismo que decir, ¿are they? Con la única diferencia que cuando yo digo Carlos en Fátima, soy más específico, ¿verdad? ¿A quiénes son los que me refiero? Cuando digo, ¿are they? Yo me refiero en general. Entonces, pueda que quizás yo no sé quiénes sean they, pero yo respondo con they, ¿verdad? Ok, perfect. Ahora con la pregunta que hacía... Ay, no la puedo... Ah, sí. Ok, aquí me faltó el signo. Ahora, en esta pregunta, como tenemos a Fátima y tenemos a Carlos, no podemos utilizar brothers, porque brothers es para cuando hablamos de hermanos, ¿verdad? Hermanos. En el sentido masculino. Y tampoco puedo poner sisters, porque estoy hablando de hermanas en el sentido, ¿verdad? Femenino. Entonces, cuando yo hablo de esta manera, utilizo la palabra siblings. ¿Verdad? Que este sí es hermano, donde, ¿verdad? Va mi hermana y mi hermano. Y voy yo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, we are siblings. Nosotros somos hermanos, aunque aquí esté mi hermana, mi hermano y yo. Ok, siblings, ahí veamos masculino y femenino. Perfect. Pero sí podemos hacer ese cambio, ¿verdad? De, en vez de utilizar they, yo puedo utilizar Carlos en Fátima. Ok, y acá también está otro detalle que les quiero comentar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el verbo to be es are, porque estoy hablando de Carlos y Fátima como sujetos. Pero yo tengo un posesivo your.
y tengo el are, ¿verdad? Are Carlos and Fátima your siblings, tus hermanos, ¿verdad? O puede significar tu teléfono. O sea que el adjetivo posesivo puede trabajar con singular y plural al mismo tiempo, ¿verdad? Ya sea my, ya sea you, ya sea his, ya sea her, no importa, ¿verdad? El posesivo puede trabajar siempre y cuando yo sepa qué sujeto estoy utilizando para utilizar correctamente el verbo to be. No sé si me explico. Sí. Sí. Ok, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo digo are my houses. Digamos que soy una persona adinerada, digamos, ¿verdad? Are my houses big? Ok. Entonces yo digo are. Sí, pero teacher, usted tiene posesivo my. My, ¿verdad? Es el de I, sí. Es el posesivo de my. Pero no es el sujeto. ¿Cuáles son los sujetos acá? Houses. Houses, ¿verdad? Que dice casas, porque aquí tenemos la S, miren, que nos hace plural. Entonces yo digo, are my houses big? ¿Son mis casas grandes? ¿Verdad? Entonces el my puede ser me or mis cuando vamos en plural. Teacher, ahí no sé, está también resolviendo una duda que nos quedamos con el compañero. Y yo la tenía, porque vaya, ahí está diciendo casas. Ajá. ¿Verdad? Y la característica no la pluraliza, solo dice grande porque ya está diciendo casa, ¿verdad? En inglés así es. Porque cuando decimos, cuando tengo, digo, mis casas son grandes, yo sí ocupo el S al final. Entonces yo tenía una duda, por ejemplo, hicimos algo similar cuando decíamos sus casas son bonitas. Ajá. Pero nos referíamos a él, ¿verdad? Ah, en ese caso, sí. A él. Tenía, ¿verdad? Varias casas, entonces, ¿verdad? Él. Ajá. Entonces era are his houses, ¿verdad? His houses, ajá. Beautiful, solo beautiful. Are his houses beautiful? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Ajá. Are entonces, his houses. Ajá. Entonces yo estaba, teníamos dos dudas. Una, la S al final de beautiful, ahí ya no se pone, ya está claro aquí. Pero como nosotros utilizamos, diríamos, sus casas son bonitas, ¿verdad? Por error, por la forma como hablamos en español, había puesto yo, are his houses are beautiful. O sea, lo volvimos a meter el are, pero ahí ya no se mete el are, ¿verdad? Ok, ya no. Porque ya está allá. Ok. Muy bien. Vaya, perfecto. Voy ahí. Gracias, gracias. Ok, muy bien. Excelente. Y eso me gusta, que cuando tengan una duda, pregunten, porque si ustedes no me preguntan, yo voy a creer que todo está claro y voy a continuar, ¿verdad? Entonces, al final, usted, vamos a ir viendo otro tema y usted va a quedar con esa duda que al final siempre lo va a ir afectando. Ok. Cuando yo digo houses, ¿verdad? La palabra correcta es house, sin esta S. Casa. ¿Verdad? Cuando yo ya tengo esta S, se convierte en casas. Ok, por eso acá es are, my houses. A los adjetivos nunca se les agrega S en inglés. En español sí, ¿verdad? Nosotros decimos, ella es bonita o ellas son bonitas. ¿Verdad? Uh-huh. Nosotros así lo hacemos en español. Ok, en inglés no. A los adjetivos nunca se les agrega S porque los adjetivos se acomodan a la oración, ya sea en singular o en plural, con su forma base. ¿Verdad? Entonces yo aquí puedo decir, my houses are big, ¿verdad? Mis casas son grandes, o my house is big, mi casa es grande. Y el big nunca va a sufrir modificación. ¿Qué es lo que sufre modificación? El verbo to be, cuando hablo de singular, y el verbo to be cuando hablo de plural, o el nombre de houses, ¿verdad? O house.
No sé si me explico. Sí. Y al formular, teacher, la pregunta que hizo el compañero, ¿cómo queda entonces? Are his houses beautiful? His. ¿Verdad? Porque his. Estamos hablando de lo que le pertenece a él, que son ¿cuáles? A las casas. Ajá. Casas. Ok. ¿Qué es lo que quiero que también nosotros acá vayamos comprendiendo? Que yo puedo reemplazar los sujetos por el nombre. Menos I y menos you. Esos no los puedo reemplazar. ¿Verdad? Pero si yo digo he, es lo mismo que decir Pedro. Voy a moverla más acá arriba para que lo logren ver. Si yo digo she, es lo mismo que decir Lorena. Si yo digo it, es lo mismo que decir casa, coma, ¿verdad? Lo pongo como para identificar que es uno de ellos, no todos, sino uno de ellos, ¿verdad? Casa, puedo decir perro, ¿verdad? Pero uno, no perro, sino perro, ¿verdad? Puedo decir camisa, puedo decir jean, ¿verdad? De pantalón, ¿verdad? Pero un pantalón, ¿verdad? Jean. Puedo decir carro, ¿verdad? Un carro. Puedo decir clase, ¿verdad? Una clase. Cualquiera de ellos lo puedo utilizar con it. Solo uno. Ya sea que utilice casa. Ah, pero se lo voy a poner en inglés. En español les puse casa, miren. Oh, my God. Y nadie me dijo teacher house. No, nadie me dijo, ¿verdad? Igual pero, camisa. Y camisa. Oh, my God. Oh. Ok, muy bien. Puso perro. Faltó perrito. Yes, yes. Bueno, pero al final sirvió, ¿verdad? La idea es esa, decía Chavo del Ocho. Sí. No, mi papá cuando algo me lo dice, mal, me dice, papá, ve que no se dice así. Ah, lo importante es que me entendés, me dice. Ok. Very nice. Entonces, tenemos house, ¿verdad? Una casa, ¿verdad? House. Dog, shirt, que es camisa, jean, car, or class, cualquiera de ellos, uno de ellos, lo puedo utilizar en vez de it. Uno de ellos. Entonces, como él le hacía la pregunta, are his houses, ya no entraba con it. ¿Por qué? Porque era houses, entonces era plural, ¿verdad? Ok. Luego tenemos el they, ¿verdad? Acá en el they pueden entrar los nombres de varias personas o varios objetos a la misma vez o varios animales. Por ejemplo, si yo quiero decir los perros, yo digo the dogs y le agrego la S. Ya no entran en it a pesar de que sean animal, ¿verdad? Ya a pesar de que hablamos de animal. Pero como estamos hablando de animales, que ya son más de dos, entonces ya entran en they. Si yo digo houses, ¿verdad? Ya no entran en it. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casas. Si yo digo, camisas, ¿verdad? Shirts. Ya no entran tampoco en it. ¿Por qué? Porque ya hablo de más de dos. Y así sucesivamente con las otras. Perdón, voy a tomar agua un poco. Ok. Y también puedo reemplazar, ¿verdad? En vez de decir de ello, puedo decir Lorena y Pedro, ¿verdad? Bueno, en este caso es en Pedro. ¿Verdad? Lorena en Pedro. Yo puedo decir Lorena en Pedro y puedo reemplazarlo en vez de utilizar they. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, are Lorena en Pedro our classmates, ¿verdad? Que si son Lorena y Pedro nuestras o nuestros compañeros, ¿verdad? Compañeros. Ok, perfect.
No sé si lo escuchan la bulla de los perros bastante. No. Sí. Ok, permítanme. Sí. Que acá los Kaiser sí se hacen bulla en la noche. Ok, ¿y ahora? No. Perfecto. Ok, entonces yo puedo decir, are Lorena and Pedro our classmates, ¿verdad? Que si son Lorena y Pedro nuestros compañeros. Entonces, Lorena y Pedro, ya no digo they. ¿Por qué? Porque ya tengo a Lorena y Pedro ahí. Perfecto. Entonces, el we también lo puedo reemplazar. Con la única diferencia que en el we, yo agrego, por ejemplo, Juan, Lorena, en I. Uh-huh. O sea, me tiene que involucrar a mí. Porque si no dice en I, entonces sería they, ¿verdad? Tiene que ser Juan, Lorena y yo. Entonces yo puedo decir, Juan, Lorena and I are classmates. Es lo mismo que yo diga, we are classmates. Ok, ¿estamos claritos? Yes. Ok. ¿Y Dalia, estamos bien? Sí. Ok, ¿y el resto estamos claros, verdad? Yes. Yes. Ok. Si no, en el examen vamos a ver, ¿verdad? Dame sí. Puedes repetir así con los dos nombres, Lorena y Pedro, sería Lorena y Pedro, y luego qué decía. Ah, vaya, ok, muy bien, buena pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Vaya, voy a hacer la pregunta con Dave. Lorena en Pedro. Our classmates. Okay. Son Lorena y Pedro nuestros compañeros, ¿verdad? Yo puedo quitar Lorena y Pedro, ¿verdad? Y poner they. They. Are they our classmates? Y es la misma. Con la única diferencia que cuando yo digo Lorena y Pedro, especifico a por quiénes dos estoy preguntando. Y cuando digo they, pues pueda que estoy preguntando por otros compañeros más, ¿verdad? O al menos que ya tengamos una plática previa y ya sepamos a quién se refieren ese they. Entonces, no cambia la gran cosa, simplemente es, el juego está en el sujeto, mira. Ok, ¿estamos claritos? Sí. Ok. Very nice. Ok, muy bien. Perfect. ¿Puedo borrar esto? Ok, perfecto. Muy bien. Voy a pasar a la otra parte porque la verdad no hemos sentido el tiempo, ¿verdad? Pero ha sido bien productivo lo que hemos estado analizando. Y es algo que nos va a servir siempre. Ok. ¿Qué es lo que yo les puedo pedir? Porque hoy vamos a iniciar un nuevo tema que ya no es el verbo to be, sino que vamos a ver lo que es el simple present, el presente simple, en el cual ya no utilizamos el verbo to be directamente, porque el presente simple se divide en dos partes, sino que utilizamos el presente simple con otros verbos, ya para hablar sobre acciones, ¿verdad? Entonces, yo necesito que ustedes primero nos enfoquemos en varias cosas. Primero, memorizarme bien
¿cuáles son los verbos to be? ¿Verdad? ¿Cuáles son los verbos to be? Am, is, are. Ok, eso jamás se me debe olvidar. ¿Por qué? Porque el verbo to be lo vamos a ver más adelante y ustedes se van a dar cuenta. Ay, aquí también va el verbo to be. Y después, sí, aquí también va el verbo to be. Aquí también va el verbo to be. Ok. Esa es la conjugación del verbo to be, ¿verdad? En el presente simple. Am, is, are. Ok. ¿Qué me sirve para hablar de ser o estar? Ok. Luego tengo que tenerme bien claro cuáles son los subjects. ¿Verdad? Que los subjects son I, he, she, it, we, they. Ok. Así cuando venga alguien le diga, ok, Marvin, mencióneme los subjects. Ah, Marvin, empieza entonces. I, she, he, we, they, it. Y el I, ¿verdad? Faltó I. Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces yo tengo que tener eso. Empecemos por ahí, ¿verdad? Para saber cuál es el sujeto. Muy bien. Luego de eso, yo tengo que saber cuáles son los adjetivos posesivos. Una cosa son los subjects y otra cosa son los adjetivos posesivos. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? I, you, there, is, or they. Ok, muy bien. Ahorita los dominamos todos de corrido porque vemos un poco el cuadernito, ¿verdad? Y nos auxiliamos. Pero yo me los tengo que meter aquí, en el disco duro, ¿verdad? Como cuando estamos escuchando una canción en la radio, yo digo, esa canción no me gusta. Pero de tanto escuchar esa canción todos los días, porque quizás voy en el micro o algo, de repente la salgo cantando y digo, pucha, esa canción no me gustaba. Pero mi mente, como ya está aburrido de escuchar eso, ¡pum! La transmite, ¿verdad? La produce. Entonces yo tengo que memorizarme esas tres cosas, ¿verdad? Esas tres cosas. ¿Para qué? Para que me sirva para todos los tiempos que vamos a ver en los demás módulos, porque faltan muchos tiempos. Son 12 tiempos los que tenemos que ver, ¿verdad? Por todo. Son 12 tiempos en inglés. Pero lo que nunca va a cambiar en los tiempos son los posesivos ni los sujetos. Esos dos siempre van a ser los mismos. Lo que va a cambiar va a ser un auxiliar, o lo que va a cambiar van a ser los verbos que van a ir en presente, en el pasado, o con alguna modificación en ing. Pero los sujetos nunca van a cambiar, ni los posesivos nunca van a cambiar. ¿Ok? Ok. Okay. Perfecto. Ok, vamos a iniciar entonces con el otro tema. Solo si me dan un segundo, solo voy a llenar un poquito de agua porque por la garganta. Si me dan un segundito. Baño. Okay,
I'm back. Thank you. Okay. Esto lo vamos a dejar para mañana, lo vamos a revisar así la carrita porque este tema me interesa que lo veamos porque va a aparecer en la tarea de hoy. ¿Verdad? Ok, vamos a pasar aquí, voy a utilizar nuevamente la pizarra. Ok, tenemos el simple present. Vamos a ver un tema que se llama simple present. Cuando hablamos de simple present, ¿verdad? Estamos hablando de que esto es para utilizar verbos y que acá ya llevamos también auxiliares. Con el verbo to be, el am, is, are, que son los verbos to be, fungían como verbo y auxiliar a la misma vez. ¿Okay? Acá no. Acá tenemos auxiliar específico, que es el do y que es el does. ¿Okay? Esos son los verbos, los sujetos que tenemos exclusivamente, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cuándo utilizamos do y cuándo utilizamos does? Ok, el do lo utilizo con los sujetos que son I, you, we, and they. ¿Verdad? Con ellos utilizo lo que es el do. Ojo, estos no son verbos, son auxiliares. ¿Verdad? Son auxiliares. Ok. Luego tenemos el does. ¿Cuándo utilizamos el does? Lo utilizamos con las terceras personas. ¿Y cuáles son las terceras personas? He. ¿Verdad? He, she, and it. Esas son las terceras personas. Se quedó en mute, teacher. Se le fue el profe. Sonido. Okay. Perfect. Okay, Griselda. It's okay. Bien. Entonces acá tenemos estos auxiliares. Yo utilizo el do con los sujetos I, you, we, y they. ¿Verdad? Y el does con he, she, and it. Ok. ¿En qué momento utilizo estos auxiliares? Solo lo voy a utilizar cuando haga la oración negativa, negative, y cuando haga la pregunta, negative and question. Los auxiliares solamente los vamos a utilizar para las oraciones negativas y para las
preguntas. ¿Ok? Permítanme. Ok, las disculpas del caso es que mi esposa está por dar a luz y creo que está empezando con los dolores. Así que si de pronto me tocara irme, yo les voy a avisar, ¿ok? Ok, teacher, suerte. Ok, thank you. Pero por ahorita todavía. Ok, muy bien. Entonces, cuando utilizamos el do y el does, es exclusivamente para la oración negativa y para la pregunta. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo utilizo o qué utilizo en la oración afirmativa? En la oración afirmativa, utilizo una fórmula. ¿Qué, verdad? Vamos a hacer acá. Affirmative statement. Affirmative statement, ¿verdad? Vamos con la fórmula. ¿Cuál es la forma que utilizamos? ¿Verdad? Sujeto más, ¿verdad? El verbo más el complemento. Esta es la fórmula que utilizamos para una oración afirmativa con el presente simple, ¿verdad? ¿Qué? Con el presente simple. Very nice. ¿Qué fórmula utilizamos para la oración negativa? ¿Verdad? Utilizo el subject. Solo le pongo la S, pero ustedes ya saben que estamos hablando del subject, ¿verdad? Luego utilizo el auxiliary. Luego utilizo el not. Luego utilizo el verb. Y luego el complement. Ok. Eso es para la fórmula de las oraciones negativas. Ok. Anótenla porque esto es la clave. Con esto nosotros vamos a estar listos para cualquier oración que podamos hacer, ¿verdad? Teacher, entonces el auxiliar es una categoría gramatical en correcto, inglés. Correcto. Ahora, lo que sí le puedo decir es que el do y el does pueden ir como auxiliar y verbo en una oración, sí. ¿Verdad? Pero ¿cómo lo puede identificar? Por su posición en la oración. Pero eso no lo veamos ahorita porque se me van a chivolar. Se lo voy a explicar más después, ¿verdad? Y así sucesivamente, según los tiempos que vayamos viendo, se van a dar cuenta que los auxiliares mayormente son verbos. Dependiendo del tiempo que utilicemos, ¿verdad? Nada más que en ese momento y en esa parte de ese tiempo, fungen como auxiliar. Aunque pueden ir también dentro de la oración como verbos, pero irían dos veces. Una como auxiliar y la otra como verbo. ¿Ok? Vamos con la negativa. Con la pregunta, perdón. Les estoy dando la fórmula, ¿verdad? Esta fórmula se la doy para que se nos haga más fácil la comprensión. The equation. ¿Ok? ¿Cuál sería en la equation? ¿Verdad? En la equation sería... Aquí ya cambia. Primero sería el auxiliary. ¿Verdad? Después del auxiliary sería el subject. Después del subject sería el verb. Y después del verb sería el complement. Y después del complement, falta algo muy indispensable, que es
Equation mark. ¿Verdad? El signo de interrogación. Question mark. En inglés se llama question mark. Entonces, yo necesito tener esta fórmula para poder hacer una pregunta con el simple present. Ok. ¿Logramos anotar la fórmula? Sí. Yes, teacher. Ok, muy bien. Perfect. Ahora, hay una parte acá que me dice que ocupo verbos, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Que en todas las fórmulas dice que necesito verbos. Ok. Ahora veamos qué verbos conocemos. Drink. Drink. Muy bien. Hay uno muy famoso que se ocupa cuando hacen una pregunta. Speak, ¿verdad? Ah, speak. Muy bien, speak. Muy bien, ¿verdad? Come, speak. Muy bien. Eat. Play. Play. Okay. Sleep. Cry. Okay. Sleep. Muy bien. Leave, ¿verdad? Listen. Life. Okay. ¿Qué otro me dijeron ahí? Listen. Ah, listen. Ok. Listen. Listen. ¿Qué otro? See, watch. Singer. Singer. Nine. Perdón, ¿cuál? Sing. Sing. Ok, a sing. Dance. Eat. Muy bien. Like. Like. Muy bien. Cook. Cook. Run. Run. Muy bien. Run. 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 ¿Qué otro? Swimming. Hola. Swimming. Dancing. Ting. Dancing. Bailar. Okay. Swimming. Yes. Dance. Ok, ah, el verbo, ajá, ¿verdad? Porque eso que me están diciendo van con ing, no entran en este tiempo, ¿verdad? Dance. Y usted me decía swim, ¿verdad? Swim. Swim, ¿verdad? ¿Ese me decía? Sí. Ok, swim. Muy bien. Vaya, dejémoslo hasta ahí, porque ya hay suficiente. Ya después van a decir, no, hombre, hubiéramos dado menos en la lista. Ok. Repitan conmigo. Drink. 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 Come. 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 Speak. 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 Play. 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 Sleep. 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 Okay. Leave. 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 Life. 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 Listen. 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 La T prácticamente no se pronuncia, ¿verdad? Listen. Listen. Sing. 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 Hay que hacer g. Sing. 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 Eat. 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 Like. 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 Cook. Cook. Hay que hacer un sonido final. ¿Verdad? Cook.
Cook. Cook. Cook. Cook. Run. 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 Think. 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 Dance. 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 Swim. 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 Ok, muy bien. ¿Puedo borrar esto? Yes. 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 Yes, ok. Ok. Vamos a dejar este ejercicio para mañana, porque me interesa ahorita que vayamos a esta parte. Ok. Y acá vamos a ver lo que les estaba explicando hace un momento. ¿Está? Tenemos las oraciones afirmativas y las oraciones negativas. ¿Verdad? Ok. ¿Qué dijimos que necesitábamos en la oración afirmativa para hacerlo? ¿Qué fórmula llevaba? Subject. Subject. Okay, muy bien. Vamos con el primero. Subject. Aquí lo tengo, miren. I. Subject, ¿verdad? Después, ¿qué dijimos que llevábamos? Verb. Verb. Y aquí tengo el verbo. Miren. Keep. Mantener. ¿Y luego? Complement. 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 Ok. Ahora acá, cuando ya utilizamos verbos de acciones, el complemento, como puede ser corto, puede ser largo, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo la fórmula y tengo que aprenderme esa fórmula para poder analizar esa oración. Ah, aquí está el sujeto, aquí está el verbo y aquí está el complemento. Como no tiene question mark, entonces no es pregunta. Como no tiene el auxiliar, no tiene el not, no es, ¿verdad? Oración negativa. Ah, ok. Entonces, yo digo, ¿verdad? Okay. Si me ayudan un poco con lo de la tele, please. Ok, muy bien. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos, I keep track of the financial account. ¿Verdad? Sujeto, verbo y complemento. Rápido. En la segunda tengo sujeto, verbo y complemento. Complemento. ¿Verdad? En la otra sujeto, verbo y complemento. En la otra tengo sujeto, verbo y complemento. O sea, se me hace más fácil identificar una oración aprendiéndome esa fórmula. Claro que ahora tengo que aprenderme los verbos para saber qué significa, ¿verdad? Tengo que aprenderme el vocabulario para saber el complemento, eso sí. Pero ya tengo la fórmula para identificar si estamos hablando de una oración afirmativa, si estamos hablando de una oración negativa o si estamos hablando de una pregunta. Ok, ahora nos vamos a la oración negativa. ¿Qué me pide la oración negativa en la fórmula? Subject. Subject. Subject, y aquí lo tengo, ¿verdad? El I. Luego me pide el auxiliar. Auxiliar. Ok, ¿qué auxiliar tengo acá? Do. El do, ¿verdad? Ah, ok, tengo el do. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el do, ¿verdad? Más el auxiliar, porque después me pide, perdón, después del auxiliar me pide el not, ¿verdad? Yo lo puedo contractar y entonces me queda don't. Don't. Entonces, acá yo tengo el auxiliar y el not que me pide la fórmula, ¿verdad? Que me pide primero el auxiliar y después el not, ¿verdad? Ok, ahí aquí lo tengo. La única diferencia es que lo tengo contractado. Y entonces dice, I don't, ¿verdad? Keep. Ya tengo el verbo que es lo que me pide. Y luego tengo el complemento. Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia entre la oración afirmativa con la oración negativa es que yo hago el espacio entre el sujeto y el verbo, miren, para incorporar el auxiliar con el not. ¿Verdad? Ok.
Muy bien. Vamos a ver, repitan después de mí. I keep track of the financial account. I keep track of the financial account. Muy bien. La negativa. I don't keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. Okay. Don't. Repeat. Don't. 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 Do not. Do not. Do not. Do not. Don't. Okay, muy bien. La siguiente. You know the policies and regulation. You know the policies and regulation. You know the policies and regulations. You know the policies and regulations. Vamos con la negativa. You don't know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. Okay. We advertise the company. We don't advertise the company. Okay. They help companies against financial loss. They help companies against financial loss. Okay. Loss. They don't help companies against financial loss. They don't help the financial loss. Okay, perfect, very nice. Muy bien. Ahora, ¿verdad? Que ya vimos la estructura, hagamos oraciones afirmativas. Ya tenemos la lista de verbos ahí, ¿verdad? Sí. Este, okay. Puede ser una así como con el does. ¿Con tercera persona? Sí. Ok. Va, si gusta. Ok, sí, se la voy a hacer. La quiere en negativa, ¿verdad? Sí. She does not play soccer, por ejemplo, ¿verdad? Este, y esa no se puede hacer así contractual. Muy bien. Ahora la, al, aquí al par voy a poner la contractada. She doesn't play soccer. Ok, entonces yo puedo decir, por ejemplo, esta. Repeat. She does not play soccer. She does not play soccer. O la contractada que sería, she doesn't play soccer. She doesn't play soccer. Ok, ¿y qué estructura me pide en la oración negativa? Me pide sujeto, auxiliar, el not, el verbo y el complemento. Y acá lo mismo, sujeto, verbo, perdón, sujeto, auxiliar, el not, nada más que van contratados, el verbo y el complemento. No hay dónde perderse, ¿verdad? Yo me puedo orientar rápido por esa forma. Ok. Ok. Hagamos oraciones afirmativas ahorita, pero no las hagamos con terceras personas, porque con terceras personas hay un caso peculiar y eso se lo voy a explicar el día de mañana. Ok. Hagamos con todos los demás sujetos, menos he, she, and it. Ok, hagamos una oración afirmativa. I drink coffee. I drink coffee. Ok, muy bien. Y acá digo yo, tomo café, ¿verdad? I drink coffee.
Ok. Yo a este complemento le puedo agregar más, ¿verdad? I drink coffee in the morning. ¿Verdad? O yo puedo decir, I drink coffee in the office. ¿Verdad? O yo le puedo cambiar, I drink coffee in the class. Entonces yo me puedo divertir con este tiempo, sí me puedo divertir hablando de muchas cosas, ¿verdad? Cambiando el complemento, ¿verdad? Utilizando un solo verbo, ¿ok? Yo puedo decir, I drink coffee every day, ¿verdad? I drink coffee every day, ¿verdad? Yo puedo decir también, I drink coffee at night. At night. ¿Verdad? Entonces, yo puedo cambiarle el complemento o modificarle al complemento o agregarle algo extra al complemento, ¿verdad? Y puedo dar un siempre hablar sobre lo que tomo el café, pero de, en qué hora o en qué momento. Yo puedo explicar eso. Perfecto. Este, ¿por qué si en la noche no se especifica así como hora, se pone at night y en el día, en la mañana sería in the morning? Buena pregunta. Para decir, por ejemplo, in the morning, ¿verdad? En la mañana, decimos morning, ¿verdad? En la mañana, in the morning. Para decir en la tarde, decimos in the afternoon. Pero para decir la noche o en las noches, no digo in the night, sino que digo at night, ¿verdad? Por las noches, ¿verdad? ¿Verdad? Por las noches, at night, o en la noche. Ahora, si yo quiero decir esta noche, ¿verdad? O sea, la de hoy, ¿verdad? Esta noche, no digo at night, sino que digo tonight. Tonight. Is it clear? ¿Estamos claros? Yes. 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 Okay. Nelly? Este, sí, ahí yo le pregunto porque es referente a lo que le había preguntado hace unos días, ¿verdad? Del in, del on y de at. Ah, usted me está hablando de las preposiciones. Ajá. Entonces, okay. Este, yo había visto que cuando es bien específico se utiliza at. Por ejemplo, at una hora. Una sí, hora. Correcto, correcto. Entonces, okay. Pero sí había visto que decía, por ejemplo, in para morning y at para night. Entonces, pero no especifica hora en ninguno. Entonces, ¿por qué el night se va con at y el morning, no? Ok, muy buena pregunta. Así como vamos a ver el uso de los prepositions, ¿verdad? Porque uno son preposiciones. También vamos a ver nombres compuestos, las cuales pueden llevar una mezcla de aspectos que tal vez no deben ir juntos porque según la regla van diferentes, ¿verdad? Pero acá in the morning ya es compuesto, es general, siempre se va a decir in the morning, ¿verdad? In the afternoon siempre se va a decir in the afternoon. ¿Ok? At night siempre va a ser at night. Claro, no especificamos horas, sino que decimos en la noche. Lo dejamos muy abierto, ¿verdad? En la noche, porque no sabemos si a las 7, si a las 8, si a las 10. ¿Okay? Y si decimos tonight, decimos esta noche. No especificamos
¿verdad? Una hora en específica, pero esta es la forma en cómo se va a utilizar en el inglés. Entonces yo tengo que aprenderme este uso, ¿verdad? Para decir in the morning, in the afternoon, pero recordar que para decir por las noches, ¿verdad? O por la noche se dice at night. Y que para decir esta noche es tonight. No decimos this night, sino tonight. Tonight. Ok, aquí simplemente, ¿verdad? Es de aprendernos esto, porque, pues, de igual manera yo siempre me hice esa pregunta cuando fui estudiante, pero el teacher me dijo, ¿is English? Y yo, es inglés, ¿verdad? Y ahí, así viene, así tenemos que seguirlo. Yo, ah, ok. Entonces, yo no digo eso, ¿verdad? Sino que simplemente es que ya está formada la palabra y pues tengo que aprendérmela de esa manera. Ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué otra oración podemos hacer? You speak it Spanish very nice. ¿Cómo? You speak it Spanish very nice. You speak Spanish very nice. Okay. You speak Spanish very nice. Excellent. ¿Verdad? Y ahí tenemos el sujeto que nos pide la fórmula, tenemos el verbo y tenemos el complement. Muy bien. Excellent. Hagamos más oraciones. ¿Qué otra oración puedo hacer? You sleep very late. You sleep very late. Ok. En este ocupamos el too. Too late. Para decir, ¿verdad? Hey, vos te dormís bien noche, ¿verdad? Too late. We eat breakfast. We eat breakfast. In the morning. In the morning. Ok. Ahora acá podemos agregarle la hora. I eat breakfast in the morning at 6 o'clock, ¿verdad? O 6 a.m., ¿verdad? Ok. ¿Qué otra? I play basketball in the city Delgado. ¿Cómo? I play basketball in the city Delgado. I play basketball in Delgado. Delgado City. ¿Qué utilizaríamos acá para decir? ¿Qué posesivo utilizaríamos acá? Sería la S, Delgados. Delgados City, ¿verdad? Yo juego básquetbol en Delgado City, la ciudad Delgado, ¿verdad? Delgado City. Delgado okay. City. O lo puedo también dejar, ¿verdad? In Delgado City. También así, no hay problema. Ok, perfecto. ¿Qué otra? Vamos a ver los demás compañeros. Formulemos una. We study English with my classmate at night. We study English with my classmate at night. Ok, en este caso... No, quería decir I study English. Ah, ok. I study English with my classmate at night.
classmates at night. Okay, muy bien, excellent. Teacher, y en el caso cuando se mezclan dos verbos. Okay. Okay, sí, perdón. Cuando se mezclan dos verbos. Sí, por ejemplo, I lie, swim in the pool morning. Ah, okay. Cuando mezclamos dos verbos, ¿verdad? I like, ¿verdad? Ese es el verbo principal, sería like, ¿verdad? El verbo principal. Cuando yo llevo dos verbos juntos, lo que hago es que utilizo el to para separar los verbos. Y entonces yo digo, I like to swim in the pool. ¿Verdad? Y ya el to swim in the pool, ya prácticamente, ¿verdad?, acompaña al verbo principal. Pero el verbo principal es like, ¿verdad?, para darle más énfasis. ¿Is it clear? Y si fuera así, como que no lleve otro verbo, si fuera así, I like music. También. También. Se le pondría. I like the music. Oh, ya no. I like music. Ahí no es necesario que lleve el to. No, porque el music no es un verbo, music, ¿verdad? Music no es verbo. Sería un... A menos que diga dance, I like to dance. Ah, I see. I like to dance. Entonces, el to nada más va entre dos verbos. El to me sirve para separar dos verbos. ¿Verdad? Cuando van dos verbos, me sirve para separarlos. Pero también el to me sirve para utilizarlo, ¿verdad?, con un significado, por ejemplo, para, ¿verdad? Por ejemplo, utilizando siempre este tiempo. Miren, I go to San Salvador. Yo voy para San Salvador. Ok, to me sirve para... mencionar para. Ok. Entonces, ¿verdad? I go to San Salvador. Yo voy para San Salvador o voy hacia San Salvador, ¿verdad? El to me sirve para indicar hacia dónde voy, ¿verdad? Y normalmente el go casi siempre va acompañado con el to, ¿verdad? Independientemente usted a dónde vaya. I go to San Salvador. I go to my house. I go to the gym. I go to the park, ¿verdad? Dependiendo cómo lo utilizamos. No sé si vamos comprendiendo el uso de este tiempo. Sí. Teacher, just teacher. Por ahí vamos. Ok, los demás compañeros, ¿cómo vamos? Teacher, y si voy manejando hacia San Salvador, ¿cómo quedaría? Ah, solamente en vez del drive. Del go, perdón, utilizo el verbo manejar, que sería? I drive. I drive to San Salvador. San Salvador. Okay. ¿Está? Ok. Muy bien, ya casi se nos acaba el tiempo. Ni una consulta, teacher. Ajá. El tú, ¿qué nombre recibes? ¿Auxiliares? ¿Qué es? ¿O el tú? El to. Ah, ok. El to me sirve como, me puede servir como preposición, me puede servir como un connector, ¿verdad? Y me puede servir como algo que nosotros llamamos también arico. Entonces, me sirve para eso, ¿verdad? Pero no se enfoquen mucho en eso ahorita porque va a ser mucha información de un solo, ¿verdad? Enfoquémonos ahorita en el tema de los verbos y de utilizarlos correctamente. Okay. Ese tú, a medida lo vamos a ir practicando, se van a ir acostumbrando a él. ¿Ok? Entonces, por el momento lo vamos a usar como preposición acompañando al verbo. Así.
Cuando lo utilicemos con go, por ejemplo, sí. ¿Verdad? O while drive, así en este caso. Cuando tengamos dos verbos, me sirve para separar el verbo, ¿verdad? Con el otro verbo que tenemos al par. Ok. Muy bien. Ahora, ¿ya notaron todo esto? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Ahora acá con este tiempo, ¿qué es lo que necesitamos aprender? Según ustedes ahorita, ¿qué análisis necesitamos aprender ahorita? Para mí los verbos. ¿Verbos? Ok, verbos, primero los verbos. ¿Qué más? La fórmula. La fórmula. La fórmula, ok. ¿Qué más? Vocabulary. Vocabulario y también en mi caso, por lo menos, saber cuándo voy a utilizar la, digamos, como el complemento, el orden del complemento. Porque dije Siri Delgado y es Delgado Siri. ¿Va? Ajá, ok, ese buen punto, ¿verdad? Necesitamos vocabulario para el complemento, porque el complemento es vocabulario, ¿verdad? Ahora, tenemos que dejar que nuestra mente se acostumbre al inglés, ¿verdad? Porque no, porque yo puedo decir, no, es que en español es Ciudad Delgado, ¿verdad? Entonces yo tengo que poner Siri Delgado, no. En inglés es diferente. No todo el tiempo va en inglés las cosas al revés, porque todo el mundo dice, no, es que el inglés, lo que tenemos que aprender es que va todo al revés. No, mentira, ¿verdad? No todo el tiempo. Pero sí hay cosas que tenemos que acostumbrarnos a utilizarlas de esa manera. Entonces, como estamos en proceso de aprendizaje, tenemos que acostumbrar que nuestra mente vaya conociendo cómo se maneja el inglés, ¿verdad? Cómo se utiliza, en qué parte va esto. Ustedes incluso se pueden irse fijando a veces cuando utilice ejemplos, cuando hay partes del libro, ¿verdad? Cómo van y irlas adaptando. Entonces necesitamos acá, ya para esto tenemos un nuevo reto, aprendernos más verbos, aprendernos qué complemento puedo utilizar con ese verbo. Por ejemplo, si yo digo eat, el verbo eat, de comer, ¿verdad? ¿Qué puedo acompañar como complemento con eat? Breakfast, lunch. Breakfast, lunch, pizza, spaghetti, lasagna, mango, pork, bacon, fries. Yo tengo que saber qué puedo acompañar con el verbo eat. Si yo aprendo el drink, el verbo beber, ¿verdad? ¿Qué puedo acompañar con drink? Water, soda, juice, alcohol. Teacher, beers. Perdón la interrupción. El caso de Ciudad Delgado sí es un muy particular porque es un nombre propio. Sí. O sea, porque no es tendría que haber dicho Ciudad Delgado. Delgado es el nombre propio. No, pero es completo. El nombre el propio es Ciudad Delgado. O sea, así se llama, completo. No es una ciudad que se llama Delgado, sino que se llama Ciudad Delgado. Entonces ahí creo que se tenía que haber dicho Ciudad Delgado City. Solo Ciudad Delgado en español, porque es un nombre propio. No, porque Ciudad Delgado es el nombre del municipio. Claro. Ajá, ese es el nombre. Entonces Ciudad Delgado se llamaría Ciudad Delgado en Francia, en Italia, en España, así en Arabia. Entonces, y siempre le agregaría en el City, ¿verdad? Porque siempre se le agregaría. San Miguel City, ¿verdad? Ajá, San Miguel City. Ahora, nosotros, como sabemos que es Ciudad Delgado, por eso ya no decimos en la Ciudad Delgado, ¿verdad? Sino que solo decimos en la Ciudad Delgado. Ok, ahora, como la ciudad es nombre propio, Ciudad Delgado, así es el nombre propio, ¿verdad? Sí. Entonces sería Ciudad Delgado City. Ah, bueno. Ajá. Ok. Muy bien. Entonces, students, ese es un reto que tenemos que aprendernos, ¿verdad? Los verbos, ¿con qué complemento los puedo acompañar?
¿ok? Yo sé que nosotros pasamos ocupados trabajando mucho tiempo, yo lo sé muy bien, pero yo sé que podemos apartar 3 minutos. Yo sé que 3 minutos sí los podemos apartar, ¿verdad? 3 minutos. En esos 3 minutos usted se puede aprender 2 verbos con ciertos complementos y andarlos repasando todo el día cuando tenga chance, ¿verdad? Acordarse de ese verbo con ese complemento. Si le toca, por ejemplo, hacer limpieza en la mañana, ¿verdad? En lugar, ¿verdad? Pone musiquita y de repente, drink beers, drink alcohol, drink orange juice, drink soda, drink coffee, drink chocolate, que y así, ¿verdad? Y de repente dicen, eat, del verbo eat, y así. Pero tiene que repasarlos todos los días, ¿verdad? Porque ahorita es como que estemos en kinder, ¿verdad? Nosotros sí sabemos hablar español, sí, pero todavía nos falta para el inglés. Entonces, ¿el niño cómo, en base a qué aprende? A repetir. A repetición, ¿verdad? Entonces nosotros igual vamos a aprender en base a repetición. A repetición, a repetición, a repetición, y a que esa palabra se vaya incrustando en mi memoria. ¿Ok? Perfecto. Si gustan, no vayan a hacer la tarea hoy. La hacen doble mañana, ¿verdad? Porque me faltó la parte de las terceras personas. Okay. Voy con la asistencia. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Me dijo que tenía problemas con la señal. Yes. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal, usted se quedó conmigo ayer, ¿verdad? Sí. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Escubías. Y Dalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Y Dalia, ¿usted se va a quedar conmigo hoy después de que los compañeros se retiren? De acuerdo. Ok. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin José Argueta Martínez. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Nelson René. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Pablo. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok. Y Patricia Idalia Enríquez Calderón. Ok, muy bien, students. Entonces nos vemos mañana. Si quiero informarles esto, ¿verdad? Yo hablé con oficina. Si hay alguna situación provista en el caso de mi esposa y yo no puedo estar en clase, yo les voy a informar porque eso no da hora, ¿verdad? Pues imagínense que puede ser a las 7. Entonces, hey, students, no hago clases today, ¿verdad? Así que por si llega a pasar, espero la comprensión de ustedes. Suerte, teacher. Okay, bien. Bendiciones. Gracias. Ok. Bye. Good night. Good night, students. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Night. Suerte. Okay, thank you. Goodbye. Bye-bye. Okay, Dalia.
Hola, teacher. Hola, hola. Tengo un poquito más de la señal. Ah, ok, perfecto. Ojalá que nos dé chance para explicarle un poco. Muy bien. Está lloviendo, casi no escucho. Vamos a ver si me escucho. ¿Me escucha okay. un poco? ¿Me escucha bien? Ante cortado, pero sí lo entiendo. Permítame. Okay. ¿Y hoy? Sí. Very nice. Ok, este espacio es Idalia, ¿verdad? Para que usted pueda hacer preguntas sobre algo que le haya quedado duda en cuanto al tema que se ha visto, ¿verdad? Para un poco más personalizado. Ok. En la parte donde tengo un poquito tal vez de duda sería la forma de... Me quedé ahorita en la duda, prácticamente sería con la... Vaya, tenemos lo que son los pronombres posesivos, ¿verdad? Pero para la hora de redactar lo que es interrogante, ¿verdad que se entiende, se sobreentendería lo que es cuando yo estoy utilizando el su de ella? Entonces lo puedo utilizar así para interrogante, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, es claro. Que en esa duda me sirvió cuando estábamos con las interrogantes con la compañera. Ajá, vaya, por ejemplo, voy a borrar esto. Por ejemplo, ¿verdad? Usted me dice que cuando utilicemos el posesivo, usted necesita conocer el orden cómo se va a utilizar, ¿verdad? Ay, no escucho. Ok, ¿el orden del posesivo? Sí. Ok, el orden del posesivo. Vaya, por ejemplo. Ah, sería. Dígame alguna que usted tenga. Vimos lo que es my car is new. Esa sería la oración afirmativa, ¿verdad? Ajá, la afirmativa, pero ahora para la interrogante. Ah, entonces solamente... ¿qué? Ajá. Vaya. En la interrogante, ¿qué dijimos que iba primero? ¿Mande? ¿Qué dijimos que iba primero en la interrogante? Es que ahí es donde tengo la duda porque con el verbo to be, yo sé que lo invertimos, primero va el verbo to be. Siempre va a ir primero el verbo to be, porque ahí lleva un ¿verdad? Verbo to be, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo to be que tiene ahí? Vale, entonces aquí en este caso sería my car, ¿verdad? Ajá. You sería is. Is sería el verbo to be, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría la oración? Is my car is new? Is my car... No. Ajá. Is my car, ajá. Is my car is new? ¿Así? ¿Sería así? Uh-huh. Ok. Si el verbo to be usted lo llevaba acá, como ya lo pasó al inicio, ya no puede repetirlo. Sí, ahí además, ¿verdad? Cierto. Ajá. Entonces, solo sería, is my car new? Entonces, la afirmativa sería, yes. Yes. Ajá. ¿Cómo sería? Yes. Yes. My car is new. Acá, ajá. Muy bien. My car is new. Y la negativa sería no. No. My car not new. My car
Not. ¿Y el verbo to be dónde lo dejó? No, it's you. ¿Mande? ¿Y el verbo to be? Ay, Dios, se me fue. Ajá, ¿verdad? It's not. It's not. You. Ok, perfect. Entonces, necesitamos el verbo to be, ¿verdad? No, my God. El verbo to be. Not. Ajá, entonces, lo que usted tiene que analizar, y por eso les decía, ¿verdad? El verbo to be es fundamental, ¿verdad? Exacto. Conocer bien el verbo to be, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el verbo to be siempre en una pregunta, cuando tengamos verbo to be, va a ser el que va a ir primero. Is my car new? ¿Verdad? Ahora, sí. Si, ajá. Si fuera con ahora sí ya me quedó claro. Ok, muy bien. Si fuera con are, por ejemplo, are my teachers in the school. ¿Por qué utilizo are y estoy utilizando mine? ¿Mande? ¿Por qué utilizo are y si tengo el posesivo mine? Porque si estamos utilizando lo que es ya, ya, digamos la S, teacher. Ok, muy bien, porque estamos hablando de teachers, ¿verdad? Teacher, sí. Ok, entonces yo digo, son mis maestros, están mis maestros en la escuela, ¿verdad? Perfect. Entonces, ¿cómo sería la respuesta afirmativa de eso? Yes. Mm-hmm. Yes, I am. Yes, I am. I am. ¿Por qué sería I am? Creo que no, porque ya estamos hablando de dos personas, de los maestros. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Entonces sería they. Ok, pero la pregunta es con un posesivo, ¿verdad? Are my teachers in the school? Ah. Pero dice, ¿verdad? Porque le están preguntando con una posesión, ¿verdad? Con el posesivo. Ajá. Entonces, usted tiene que utilizar el responder con un posesivo. ¿Cuál sería? Ah, el posesivo sería el they. No. No. ¿Por qué? Porque la pregunta es, are my teachers? Siempre sería con el my, entonces, porque sí, ¿verdad? Podría ser. Ok, vale, digamos que yo le pregunto a usted en español, Idalia. Ah. Idalia, ¿están mis maestros en la escuela? ¿Cómo me respondería usted? Ah, entonces yo le respondería con el ejemplo a usted, sería el his, con his. No, porque entonces me estaría hablando de que los maestros de él. Ah, sí, ¿verdad? Ay, okay. Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el posesivo para decirle sus? Sus. Sería el... Estoy entre el they o we. Ok, vamos a ver. Si digo their, estoy diciendo el maestro de ellos. De ellos. Pero no estoy respondiendo, no me está respondiendo si son los míos. Pero no. Ajá. Entonces, ¿cuál utilizaría? Vaya. My. Ya lo dije todo y ninguno. Ya dije my, ya dije day. Mire, mire cuál está escrito. Your. Todo menos R. Ok, muy bien, ¿verdad? Porque es como que yo le diga, usted me pregunta a mí, ¿verdad? Uh-huh. Ok, Jonathan, ¿están mis maestros en la escuela? Yo le digo, sí. Sus, ¿verdad? Your teachers are in the school. Cuando la pregunta es con my, como posesivo, la respuesta es con your. Your. Oh. Cuando la pregunta es con your, como posesivo, la respuesta es con my. Is it clear? Yes.
Ok, muy bien. Entonces así sería, ¿verdad? Si yo la pregunta la hago con my, la usted me tiene que responder con your. Con your. Si yo le hago la pregunta con your, usted me tiene que responder con my. My. Todos los demás posesivos, todos los demás, menos estos dos, ¿verdad? Si van igual, si yo le pregunto con his, usted me responde con his. Okay. Si yo le pregunto con her, usted me responde con her. Si yo le pregunto con their, usted me responde con their. Si yo le pregunto con our, usted responde con our. Esto solo aplica en el caso de my y el your, que van en contra. Así como cuando hago la pregunta con I como sujeto, yo respondo con el sujeto you, ¿verdad? Sí. Hoy sí. Clarito como el agua. Sí, como que está cayendo ahorita. Ah, ok, muy bien, excelente entonces. Excelente, creo que ahí estamos. Ok. Ya entendí, no dudes. Ok, cualquier cosa, no dudes, estamos para alguna sugerencia o alguna información que quiera, pues no hay problema, solo escriba y ahí le respondemos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, good night. Good night.